Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Don Gabriel, hay una cosa que todo el mundo está hablando y está hablando de quién es la X, en Indra. Porque lo que usted ha descubierto es que esos pliegos que el Ministerio del Interior firma con Indra directamente ni siquiera se cumplen. Y Indra se toma unas prerrogativas que ni siquiera tienen que ver con la, con los pliegos, digamos, que justificarían su comportamiento. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es la X que permite todo eso que va siempre vulnerando la legislación vigente? Bueno, yo siempre digo que está demonizada de más, a lo mejor Indra, precisamente por eso, porque tenemos que averiguar quién es la X. Ya sabemos quién es la X. A ver, primero vamos a explicar por qué está Indra en el proceso electoral. El artículo 98.2 de la LOREG obliga al gobierno a dar esos datos provisionales. Lo único que hace Indra a través del pliego que le encarga el Ministerio del Interior es sencillamente poner los dispositivos, el hardware y las comunicaciones adecuadas para que el funcionario de la administración, representante de la administración, los domingos cuando se cierren las actas pueda transmitir esos datos al centro de datos del Ministerio del Interior. En realidad hace más de una transmisión. A las 12 de la mañana también hace una nueva transmisión para ver los datos de participación. A las 18 horas también hace una segunda transmisión que, digamos, lo que transmite es el porcentaje de participación, ¿verdad?, de cada mesa electoral. Y luego, bueno, cuando se cierran las mesas, lo que hace es transmitir esos datos provisionales, que los transmite a escondidas, quiero decir, bajo ninguna vigilancia. Esos datos transmitidos no los vigila ni el presidente de mesa, nadie, absolutamente nadie. Pueden transmitirlos ciertos o pueden transmitirlos equivocados. Eso no hay problema si después se hace el escrutinio general. Ahora bien, el gran problema, Jesús, que tenemos aquí es que a través del pliego, que yo me lo he leído entero, se le dota a Indra de capacidades extralegales, más allá de la legislación. ¿Por qué? Porque también les dota de un estatus de funcionarios electorales. Perdón, y esto es realmente lamentable. ¿Repita usted eso? O sea, que el Ministerio del Interior, dirigido por un señor cuyo nombre empieza por A, empieza por M y termina por A, le da unos poderes extraordinarios a los miembros de Indra que vulneran la ley. ¿Está usted diciendo eso? Exactamente, en la página 67 de este pliego de encargo, que lo se puede estar online, se llama pliego de condiciones técnicas para la contratación de los servicios necesarios para la difusión de la información provisional de los resultados de las elecciones. En realidad, en la página 67 dice que los técnicos de Indra, o en este caso la adjudicataria, pueden actuar como usuario de las aplicaciones si las juntas electorales así lo considera oportuno en el momento del escrutinio, del voto cera y del escrutinio general. Es decir, que es un exceso, primero, de las condiciones del encargo, porque dice únicamente los datos provisionales, pero el gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, en este caso Fernando Grande Marlaska, que es la X, en este caso, le dota a Indra, que recordemos, está en un 28% Indra participado por la CEPI, o sea, es 28% del propio gobierno, ¿no? Pues le dota estos poderes que son completamente ilegítimos por cuanto les equipara a la función realmente de funcionarios electorales. Y esto realmente es, pues es una usurpación de funciones, porque personal al servicio de las juntas electorales, únicamente, como dice el artículo 105.5 de la LOREG, se refiere al personal al servicio de la junta electoral, que pueden, bajo la supervisión de la Junta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en la articulación, es decir, es el personal evidentemente perteneciente y de apoyo a las propias juntas electorales provinciales, pero no pueden ser ciudadanos comunes y corrientes como usted, como yo, como cualquier de los oyentes, que le dan estos poderes de acceder como si fueran personal al servicio de la Junta. Esto realmente es gravísimo porque es ni más ni menos que una usurpación de las funciones. Vamos a continuar porque vamos a hablar de una denuncia por delito electoral en Asturias.
que dice que el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha incoado procedimiento abreviado por la denuncia policial de un ciudadano que observó grandes irregularidades en el procedimiento del escrutinio del voto CERA. Explíquenos usted exactamente lo que sucedió. Bueno, en efecto, en el escrutinio del voto CERA, recordemos que el escrutinio de los votos de españoles residentes ausentes, eso quiere decir CERA, Censo Electoral de Residentes Ausentes, se escrutaba precisamente cantidad de votos, que en Asturias es significativo, siempre es definitorio el escrutinio del voto CERA, es fundamental, porque hay muchísimos ciudadanos censados en el exterior procedentes de Asturias. ¿Cuál es la cuestión? Que lo que ahí hicieron es completamente irregular, y ahí el ciudadano que está estaba asistiendo a ese escrutinio, lo que denunció ante policía por la tarde cuando se fue era que allí no se respetaba el escrutinio, lo que no se respetaba la ley, en este caso la LOREI, que define claramente el momento del escrutinio de voto CERA, tiene que ser, digamos, cada uno de los sobres extraídos por el presidente de la mesa electoral y luego cada uno de los votos enseñados a los apoderados, interventores y a los vocales para ahí contabilizarlos. Ahí realmente eso era una romería, habían 6 u 8 personas que estaban allí, todo el mundo toqueteando esos votos, estaban haciendo montones. Yo les he remitido, no sé si pueden verlo o si no lo vamos a ver. Vamos a que vayan poniendo pues la denuncia, esa denuncia que se hace, a ver si nos ponen ahí, ahí lo tenemos, la denuncia que se hace. Precisamente de esto, ¿no? El voto, en efecto, la denuncia es el ciudadano que dice, oiga, que ustedes no están haciendo esto bien, o sea, decir, ustedes no están procediendo como obliga la LOREG en este caso, ¿no? Que dice, es específicamente como acabo de comentar, ¿verdad? Que el presidente tiene que estar extrayendo todos y cada uno de los votos y ir, además, a viva voz, decir de dónde procede, Nueva York, Ohio, pues donde sea, ¿verdad? Y a continuación tiene que anotarse dónde procede y el voto para quién va. Esto se desoye por completo y en realidad lo que ocurre pues es otra nueva ficción, otro nuevo incumplimiento, lamentablemente, de la LOREG en este caso. El ciudadano va, denuncia, luego, bueno, no sé si lo están proyectando, sí, dice, por ejemplo, eso, ¿no? Que había 6 u 8 personas que estaban haciendo montones por partidos políticos. Esto no lo dice la LOREG. Luego, bueno, denuncia, un ciudadano también presente, da la casualidad que también denuncia en paralelo, denuncia lo mismo, y que además no se podía grabar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta denuncia remitida al juzgado lo ha archivado por falta de aportación de pruebas. Y esto un poco cuando yo se pone en contacto conmigo este ciudadano porque tiene pruebas realmente de alguien que ha grabado allí, le han remitido de manera anónima estas pruebas, él se queja porque dice, oiga, ¿cómo me están archivando la denuncia por falta de pruebas? Y es que realmente los propios responsables del ilícito en este caso impiden que se pueda aportar pruebas porque están impidiendo la grabación de estos hechos, ¿no? Es realmente sorprendente, Jesús, porque en este caso que son magistrados los que están prohibiendo la grabación, ellos confunden, y esta jurisprudencia es abundante con respecto a lo que es la grabación de la publicación. No tiene nada que ver grabación de publicación. Ellos creen que por grabar se va a publicar y son dos actos completamente diferentes, y grabar se puede grabar perfectamente y siendo un acto público también. No hay ningún tipo de impedimento, no hay ni siquiera que pedir consentimiento previo porque para grabar, y más cuando es para aportar en un procedimiento judicial, no hace falta el consentimiento expreso y por supuestísimo está permitido. Lo que no está permitido es publicar, es otro acto completamente diferente, que eso sí pudiera ser en determinadas circunstancias un delito, ¿no? Pues don Gabriel Araujo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Seguiremos hablando y vamos a continuar con este tema porque tenemos que hablar de esa noticia, amigos. Don Gabriel, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias igualmente, buenas noches. Y tenemos que hablar ahora, en breve hablaremos de esa noticia que el Defensor del Pueblo admite que pudo haber fraude el día 23 de julio.
Luego lo ponemos. Señor Dalmau, ¿qué opina usted? Yo quería tratar un tema muy importante a raíz de lo que se está tratando aquí en este momento. Ha habido un fallo de nuestro Tribunal Constitucional sobre el voto Cera en el momento que anulaba precisamente al Partido Socialista el nuevo recuento. ¿Por qué? Porque iba precisamente en contra de las juntas provinciales electorales y de la Junta Electoral Central, puesto que se anularían así de esa manera políticamente los derechos y libertades fundamentales que tenemos todos los españoles, que van desde la mesa, desde el presidente de la mesa, los interventores, a las juntas electorales provinciales, hasta la Junta Electoral Central. Pero es que precisamente lo que tenemos aquí, estos indicios que tenemos aquí, precisamente inciden en este punto, porque se está anulando los derechos y libertades fundamentales de los españoles en este momento, en el momento que estamos otorgando a personal no especializado y no operativo y precisamente autorizado para retocar, tocar o manipular el voto. Con lo cual, en la misma doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, que podemos estar de acuerdo o no con esta doctrina del Tribunal Constitucional y con el mismísimo Tribunal Constitucional, se estaría entrando en colisión, porque si por un lado garantiza no dictaminando y no dando validez al recurso del Partido Socialista para que se recuente en virtud a los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles a través desde las mesas electorales, juntas electorales provinciales y juntas electoral central, es que al mismo tiempo se está yendo en contra, precisamente con estas pruebas que están apareciendo, contra estos derechos y libertades fundamentales en el momento que se está manipulando, repito, manipulando, trastocando o de alguna manera ocultando cuál sería la verdad del el resultado de las mesas electorales que, como bien sabemos todos, tiene que ver directamente con la ley de régimen electoral y precisamente con el hecho de que haya personal que no está especializado y que no está autorizado haciendo uso de nuestro voto, de nuestro derecho común, que no es otro nada más que el derecho a una votación libre y con garantías. Señor Vera, es una cosa más a más, o sea, que se le dé de forma ilegal a los miembros de Indra, digamos, el rango de funcionarios, lo prohíbe la ley. Sí, claro. Yo lo que no entiendo es cómo al final hay una suma de, a veces uno puede decir, vale, bueno, sí, son pequeñas irregularidades, pero que sumadas son grandes y algunas no son pequeñas. El hecho de que no haya escrutinio oficial no es una pequeña irregularidad, es una irregularidad gruesa, de grueso calibre. Y esto es una más. Entonces, lo que no entiendo es cómo el Partido Popular y Vox y otros partidos no se toman en serio una cuestión que es fundamental. Es que vamos a hacer que se cumpla la ley en todos los ámbitos. Efectivamente, es que es una cosa extraña. Vale, Indra hace el recuento este provisional. Muy bien, es verdad, como ha dicho antes de don Gabriel, que hay una cosa que es un poco extraña. Claro, es que Indra tiene casi un 30%, el Estado tiene un 30% de Indra, con lo cual es una empresa del Estado y de la SEPI, y a la SEPI la nombra el gobierno. Entonces, y además Sánchez tomó el control del Consejo de Administración. Y Sánchez tomó el control de Indra. Vale, pero dices, bueno, es un recuento provisional, porque después va a haber un recuento oficial en donde si ha habido alguna irregularidad, todo eso va a quedar subsanado, ¿no? Pero es que no ocurre. Ocurre que el recuento provisional es el definitivo, habitualmente, porque no se hace un recuento oficial definitivo, no se hace, y además, según esto que estamos viendo, que yo lo desconocía, es que en ocasiones, efectivamente, a los funcionarios de Indra, que no son funcionarios de las juntas electorales, locales, provinciales, etcétera, al final se le está dando un papel que no es el que le corresponde. Por tanto, caramba, no sé, el Partido Popular, Vox y otros partidos deberían tomar esto muy en serio para que el procedimiento electoral en nuestro país sea absolutamente transparente y cumpla con todas las normas que dice la ley. Yo no digo si ha habido o no, porque es que no lo sé, porque no tengo capacidad para analizar eso, pero sí que sabemos que hay muchos de los pasos y procedimientos que no se hacen, no se cumplen como se tendrían que hacer. Y eso es algo que corresponde a los partidos y además les va, en ellos les va la vida. Había alguien que decía que lo importante en unas elecciones, se puede pensar que lo importante es votar, sí, vale, lo importante es votar, pero sobre todo lo importante, decía esa persona, es contar bien los votos, porque
Votar es importante, pero como cuentes mal los votos, al final te estás haciendo un lío y se están sacando conclusiones que no son las adecuadas. Pues efectivamente, amigos, la clave de cualquier elección es contar bien los votos y que esas elecciones se hagan de acuerdo a la ley. Cuando no se hacen las cosas de acuerdo a la ley, pues generalmente son ilegales. Eso es de farbulitos, ¿no? Lo entienden todo el mundo. Si no se cumple la ley, se está cometiendo una ilegalidad. Y si el recuento no se hace de acuerdo a la ley, se ha convertido una ilegalidad en estas elecciones. Y las elecciones, por lo tanto, están bajo lupa y bajo sospecha. Precisamente por eso. Porque no se han hecho según marca las leyes. Y eso es lo que ha dicho el defensor del pueblo. Precisamente ha dicho de que hay muchos indicios de fraude en el puchero del 23J. ¿Y por qué? Porque no se ha cumplido la ley. Ya no lo decimos nosotros, sino ya lo dice una autoridad del Estado, y lógicamente esta autoridad del Estado tendría que actuar. Y lo dice después de la demanda que ha puesto nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y en tu magnífica cadena con todos tus oyentes. Pues sabes que el placer es nuestro que estés aquí en La Resistencia, porque tú eres un miembro más de La Resistencia. Muchas gracias. La verdad es que formamos un buen equipo en La Resistencia. Exactamente. Cuéntanos esa demanda que pusiste ante el defensor del pueblo y que te ha respondido diciendo que tienes razón en muchas de las peticiones que has hecho. Pero cuéntanos precisamente qué es lo que demandaste ante el defensor del pueblo. Bueno, pues yo la verdad es que, digamos, ante la situación, el estupor general, la noche electoral, ante lo que considero que es un puchero evidente, acudí a la institución de Defensor del Pueblo alegando precisamente la vulneración de normas electorales básicas y también alegando que se habían vulnerado el derecho a la salud por hacernos ir a votar en lo peor del verano en España, y luego también el derecho al descanso, porque no podemos estar en el periodo estival con cuestiones políticas de este calado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una gran sorpresa la respuesta que emitió hace unos días la propia adjunta primera defensor del pueblo, doña Teresa Jiménez Becerril Barrio, donde, viene a decir que ya no pueden tener esas cuestiones porque no está legitimada. Aquí los únicos legitimados para poner un recurso contra un puchero pues son los partidos políticos que han comparecido, ¿no? Pero sí que entra en una serie de expresiones verdaderamente interesantes que abren la puerta, como ha salido publicado también en el cierre digital, a que haya habido pues realmente irregularidades, además bastante graves, ¿no? Simplemente voy a leer un párrafo que yo creo que es bastante elocuente, que dice lo siguiente: esta institución, el Defensor del Pueblo, está tramitando a la Administración, es decir, al Gobierno, a Pedro Sánchez, las quejas y problemas detectados de manera general en el proceso electoral para que puedan ser valoradas en orden al necesario perfeccionamiento de nuestro ordenamiento electoral y puedan ser subsanadas, en su caso, en futuros procesos electorales, entre ellas la relativa a la celebración de procesos electorales en estas fechas, en concreto el 23 de julio. Es decir, lo que está diciendo es que ha habido una avalancha, en una terminología, vamos a decir, institucional, porque lógicamente tiene que mantener una formalidad, pero sí que podemos interpretar que hay una avalancha de quejas y de reclamaciones, digamos, por problemas que han afectado con carácter general al proceso electoral. O sea, que esto que lo diga Defensor del Pueblo evidencia pues que el puchero pues está ahí, ¿no? Y por otra parte habla también del necesario perfeccionamiento. Es decir, tenemos un sistema electoral eminentemente imperfecto. Imperfecto por muchísimas cuestiones que han sido trasladadas y entre ellas la fecha. La fecha es clave, es una fecha absolutamente inapropiada e indebida, ¿no? Y luego, por otro lado,
digamos, en una extensa resolución que se compone de cuatro páginas, viene a centrarse en el aspecto, yo creo, sustancial, porque efectivamente el derecho a la salud y el derecho al descanso, pero bueno, me refiero a la cuestión del escrutinio general. No el ¿Qué dice el defensor del pueblo sobre el escrutinio general? Explíquenoslo. Bueno, lo que está diciendo básicamente es que el escrutinio general debe realizarse mediante la apertura sucesiva de los sobres primeros de la documentación electoral, de manera que se proceda a anotar los resultados oficiales que la administración electoral debe proporcionar. Y continúa diciendo, los resultados provisionales, es decir, el escrutinio de la noche electoral que hace Indra, que es una empresa privada, que no tiene, digamos, aquí ninguna presunción de veracidad ni de legalidad, es, vamos, como un servicio de mensajería, dice, los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la administración convocante del proceso electoral, dice textualmente, carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral. Es decir, ese cómputo que sale pues en Al Rojo Vivo y con Ana Pastor y todos estos medios por la noche, que además siempre lo presentan de un formato verdaderamente angustioso, que genera mucha ansiedad, pues es que no valen nada, es que es papel mojado. Dice, la cual, aunque pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con lo que resulten de escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales. Es decir, hay que hacer un cómputo independiente, autónomo y completo, no lo que se ha hecho con carácter general en esta y en la siguiente. O sea que el defensor del pueblo dice abiertamente que no se ha cumplido la ley en este proceso electoral. Lo que dice en esa resolución. Efectivamente, dice que, bueno, que ha habido partidos que han reclamado, por ejemplo, en Madrid, Navarra, Burgos, en atención a estas cuestiones, pero bueno, ya ha habido imágenes que se han trascendido, grabaciones, y se ve que es un parepe realmente. O sea, lo que se hace es dar por válido el escrutinio provisional de una empresa privada que es Indra, que puede estar bien o puede estar también mal. O sea, no tiene ninguna presunción de veracidad. Y lo que sí ha hecho es, efectivamente, resaltar que ese recuento provisional de la noche electoral no, o mejor dicho, carece de cualquier tipo de supervisión o vigilancia por parte de la administración electoral. Es decir, no tiene ninguna validez. Esto significa que este escrutinio general, que se ha partido del provisional y se le ha dado valor casi de dogma de fe, de tal manera que quien lo discute pues parece que está cometiendo un delito, lo que amerita, lo que demuestra es que se está vulnerando elementos esenciales del proceso electoral. Y el más importante de todos es el cómputo. Es decir, si no se ha hecho como no se ha hecho con carácter general en esta y en todas las elecciones, porque esto es una cosa que lleva sobre mojado, si no se han partido las actas que se emiten por las mesas electorales y se ha sumado una a una en una hoja de Excel o una hoja de cálculo completamente independiente al sistema de Indra, lógicamente estamos en un puchero, bajo mi punto de vista, un puchero híbrido consistente en dar por válido un cómputo que realiza una empresa respetable o no respetable, porque yo no tengo ningún tipo de referencia sobre ella, pero que la misma que podía hacer yo, la que podía hacer en su programa o en la sede del PSOE, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante que el defensor del pueblo resalte esta cuestión y, bueno, yo creo que estoy muy contento con esta resolución porque, aparte de lo que hemos dicho anteriormente, reconoce que ha habido masivas irregularidades, problemas, entre ellos el tema de la fecha, ha hablado de que hay infinidad de quejas por parte del pueblo español, pues el defensor del pueblo yo creo que ha llegado hasta donde ha podido llegar. Yo, sinceramente, creo que esto es un tema que se podría y se debería impugnar en los tribunales de justicia. Y creo que una base fundamental de ese recurso tiene que ser esta resolución del defensor del pueblo. Es más, el defensor del pueblo tendría que personarse en ese procedimiento, no se puede quedar al margen. Al fin y al cabo, los principales derechos políticos que tenemos en España son los democráticos, la libertad de representar y dar traslado de todas las quejas que ha recibido, porque aquí pasa lo de siempre. O sea, la Junta Electoral, juntas electorales, pues son bastante cicateras a la hora de dar información, no tienen un registro como tienen, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos de fraudes o pucheros electorales, mejor dicho. Aquí vivimos una especie de inopia, de desconocimiento, no hay un registro, y lo que sí creo que el defensor del pueblo como institución tendría
que profundizar en este informe y aportar a nivel judicial todas esas quejas, esa avalancha de reclamaciones, de problemas y también su opinión, lógicamente, que ya ha quedado bien clara cuál es su opinión, porque está hablando del necesario perfeccionamiento. Es que lo dice así, textualmente, dice, tienen que ser valoradas en orden al necesario perfeccionamiento de nuestro ordenamiento electoral. Señor Guillermo, quédese con nosotros porque tenemos aquí a nuestros invitados. No sé si quieren hacer alguna pregunta o hacer decir alguna opinión. Bueno, yo directamente felicitar por esta resolución que tenemos del Defensor del Pueblo, porque no deja de dar nada más que luz a los grandes problemas que tenemos en España, y una de las cuestiones que nos estamos encontrando son las cuestiones electorales. Pero por ir por partes, un poco lo que sí yo estoy viendo es que ha habido un diseño para llegar a esta fecha, pero un diseño absoluto por parte del Gobierno, desde la elección de la fecha hasta directamente el escrutinio mismo de lo que nos encontramos. Lo primero que decir que efectivamente existe una legitimación activa y pasiva, en el cual pues evidentemente en esta resolución del Defensor del Pueblo la ampara, y no solamente lo ampara, sino que le da la razón tanto en los periodos de la salud referente al descanso y a la resolución que ha tenido de por sí este Defensor del Pueblo, es que la segunda parte es el escrutinio. Es que no se cumple la ley. Al escrutinio, que efectivamente también incide directamente, que desde la mesa hasta las juntas electorales provinciales, que antes lo decíamos, y las juntas electorales centrales, tiene que ser custodiado, manipulado y seguido el voto a través de personal autorizado y personal efectivamente que sea autorizado y especializado directamente en ello. Y incido en lo de especializado y autorizado, porque no nos vale precisamente Indra como que sea la empresa que manipule nuestro voto o que manipule estas elecciones para todas estas cuestiones que le habíamos. Con lo cual entiendo que es muy importante esta resolución que tenemos del Defensor del Pueblo, darle la enhorabuena, porque nuevamente es una victoria más de la sociedad civil, o sea, de todos nosotros, en defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales. Sí, yo cuando se habla de, bueno, ha habido un puchero, ¿no? A ver, yo particularmente no sé si hay puchero o no hay puchero. Lo que sí estoy seguro, y esto que dice el Defensor del Pueblo lo constata, es de que hay irregularidades. Y por tanto, lo importante, porque el puchero significa que se ha podido cambiar el sentido del voto. Es decir, que a lo mejor ha ganado uno y le hemos dado. Y esto, en principio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no se cumple la ley y que hay irregularidades. Y que, por tanto, tenemos los ciudadanos todo el derecho a que se cumpla la ley y que esas irregularidades se solventen. Ahora, me parece muy interesante, ¿no?, lo que has aportado, en el sentido de que hay que judicializar, es decir, hay que ir a los tribunales para denunciar esta situación, según la cual pues hay una empresa que se llama Indra, que bien hace el escrutinio provisional, pero que no tiene sentido que no se haga luego el escrutinio definitivo. Lo que pasa es que yo aquí voy a manifestar un poco de escepticismo, porque vale, lo que tenemos que hacer es ir a los tribunales y denunciar esto. Ahora, a ver qué juez coge esto y dice, bueno, las elecciones tal como se organizaron estuvieron mal y por tanto el resultado no era el correcto. En fin, un lío de tres pares de narices. Que no digo que no se tenga que hacer, pero veo complicado que ningún juez o ningún juzgado o ningún tribunal importante lleve esto adelante con las consecuencias que puede acarrear. Don Guillermo, ¿qué? Para terminar ya, porque nos quedan tres minutos, ¿qué opina usted de las dos cosas que han dicho nuestros compañeros? Bueno, la verdad es que efectivamente es un triunfo de la sociedad civil, porque aquí quienes se están movilizando no son los partidos de la oposición, que siguen todavía en la siesta del verano, sino que son ciudadanos particulares con nombres y apellidos que nos estamos exponiendo gravemente, porque hay mucha hostilidad con este tipo de información. Por lo tanto, congratularnos de que todavía quedan españoles pues dignos y libres, y que van a seguir trabajando. Yo creo que importante es, sobre todo, implicar a la opinión pública. Y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo ya sé que los jueces son los más cobardes de España, y lo digo con conocimiento de causa. Se van a poner siempre que puedan de perfil porque no quieren problemas. Pero llegará un día en que tendrán que entrar a saco en estas cuestiones, porque si no, al final se va a imponer una dictadura electoral o una dictadura, vamos a decir, del puchero híbrido, y eso podría ser una situación verdaderamente dramática. Por lo tanto, es momento de expectación, es un momento apasionante, y hay que seguir trabajando y, sobre todo, mentalizando e informando a la opinión pública de una forma veraz y transparente, y aguantando el chaparrón hasta que salga toda la verdad adelante. Pues don Guillermo Rocafort, felicidades por este gran éxito,
y un gran abrazo, como siempre. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y ya para terminar, es verdad que la justicia en España es un cachondeo, como decía el alcalde de Jerez, pero es verdad que tampoco podemos estar de brazos cruzados. Me queda un minuto para que terminen ustedes de rematar esta puñal. Bueno, yo creo que en este momento se nos exige un esfuerzo, y es un esfuerzo que va mucho más allá, en defensa precisamente de las dos cosas que iniciábamos el programa. De la nación española, en virtud a su unidad y de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles, en el cual interviene también directamente lo que representan las elecciones y el escrutinio de nuestras elecciones. No podemos dejar que nos roben nuestra libertad. A mí lo más sobresaliente me parece aquí este trabajo que está haciendo la sociedad civil, con Guillermo Rocafort y otros ciudadanos que están dedicando gran parte de su tiempo a que un asunto que tendría que funcionar perfectamente bien, porque contar los votos es fundamental, no lo hagan los partidos, pero sí lo haga la sociedad civil. Por tanto, un aplauso. Pues un aplauso, amigos. Un aplauso a esa sociedad civil. Un aplauso a toda esa gente que está luchando para hacer un país mejor. Y sobre todo, que hay esperanzas porque en estos días hay un cambio radical. Políticos se están levantando contra el golpe de Estado, la vieja guardia del Partido Socialista, muchos compañeros, muchas asociaciones. Por eso siempre digo que felicidades y ánimo, porque son pocos y cobardes. Mañana más, sean buenos, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a la madre patria.